La mayoría de los cánceres colorrectales comienzan con un crecimiento en el revestimiento interno del colon recto. Estos crecimientos se denominan pólipos. Algunos tipos de pólipos pueden llegar a convertirse en cáncer con el paso del tiempo. Por esto, la detección temprana es vital, es muy importante para el pronóstico y tratamiento de esta patología. Preste mucha atención a la siguiente entrevista. Doctor en casa, estamos junto a la doctora Beatriz Comparini, oncóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, Beatriz. Sí, hola, Claudia. Gracias a ustedes. Beatriz, vamos a hablar de cáncer colorrectal y entender un poquito la epidemiología de este cáncer. ¿Cómo está afectando este cáncer a los chilenos? Uy, mira, muy buen tema y buena pregunta porque el cáncer colorrectal está aumentando tanto en Chile como en el mundo. Y esto se debe porque, bueno, las personas viven más y la calidad de vida de las personas no es buena. Hay mucha obesidad, que son los factores de riesgo, mucha obesidad, mucho sedentarismo, se está comiendo mal, se está comiendo con pocas fibras, más cosas que tienen muchos cancerígenos y hay también un poco de genética, pero también el consumo de alcohol, el consumo de tabaco también, son muchos factores y lamentablemente a nivel mundial lo está pasando también. Sí. Beatriz, cuéntame un poquito cuáles son los síntomas de alerta de un cáncer colorrectal. Ya, bueno, de partida hay que saber si la persona tiene antecedentes familiares de cáncer colorrectal, porque no es hereditario y viene una tendencia. Después los síntomas pueden ser bastante vagos, cualquier dolor abdominal, pero también se asocia mucho con titiquez, con constipación, un poco de anemia, fatiga, baja de peso o sangramiento al obrar. Esos son signos que tienen que ir, deben ser alertados inmediatamente, o sea, concurrir rápidamente si se sangra al obrar. Y si tiene mucho dolor abdominal y no elimina gases por abajo, también tiene que consultar a la heredera. Y los otros son síntomas vagos. Sobre todo en las mujeres pasa más bien por colon irritable. Y después se diagnostica el cáncer colorrectal. Correcto. ¿Qué examen nos permite hoy día llegar a tiempo a hacer la pesquisa oportuna de un cáncer colorrectal? Mira, en general, bueno, obviamente un estudio. Estudios hace la S, la deposición en sangre de las heces, es un estudio que es bastante precoz, ayuda a todo, es un poco incómodo, ¿no? Pero lo que se dice más bien como screening es que lo ideal es hacerse una colonoscopia de los 50 años en adelante y si hay antecedentes familiares o hasta los 40, 45 en adelante. Más que eso, no sirve mucho. Beatriz, ¿qué son los pólipos y qué relación puede tener un pólipo con el cáncer colorrectal? El colon tiene unos globitos hacia afuera que son los divertículos, esos no son cancerígenos, se inflaman cuando uno come mucha grasa, no tiene mayor importancia. Pero cuando los globitos son hacia adentro, son los pólipos, y todo pólipo es un precursor del cáncer, así puede empezar un cáncer. No todos los cánceres empiezan con pólipos, pero los pólipos son antecedentes para que parte igual un cáncer, porque las células van mutando, van cambiando, se forma un pólipo y otro pólipo van cambiando. Y el pólipo se vuelve canceroso. Así que todo paciente que tenga antecedentes familiares con pólipo o la persona tenga pólipo debe controlarse anualmente con un colonoproctólogo y hacerse una colonoscopia. Porque la colonoscopia es la que ve por dentro los pólipos. El escáner ve todo por fuera, pero la indicación es la colonoscopia. Correcto. Para un paciente que es diagnosticado con cáncer de colon, entendiendo que hay distintas etapas o estadios, ¿cuál es el tratamiento que hoy día se utiliza? Ya, antes que nada quiero contarles que el cáncer de colon es uno de los cánceres más buenos dentro de lo malo que es. Porque a pesar de que puede estar avanzado, metastizado, siempre que sea, realmente es potencialmente curable, porque hay tratamientos nuevos y buenos hoy en día. La etapa como de cáncer de colon, como todos los cánceres, de 1 a 4, según cuándo va invadiendo. Uno cuando está localizado, está dentro del colon, por ejemplo. Dos es cuando tiene perfora un poco la pared, uno de otros factores de riesgo. Tres es cuando las células del cáncer del colon salieron ya a los ganglios. Y cuatro es cuando ya las células están fuera del colon, se fueron al hígado, al abdomen, a otros sitios. Eso es etapa cuatro. En teoría, obviamente, a medida que se va subiendo en etapas, la mortalidad va aumentando, o sea, la posibilidad de curación va disminuyendo. Aún así, pacientes con cáncer de colon etapa 4, por ejemplo, que tienen lesiones hepáticas, se hace tratamiento con quimioterapia y a veces con anticuerpos monoclonales
y se va viendo la respuesta, y algunos se pueden operar, otros se pueden irradiar en el hígado, y uno va jugando con todos esos, con esos tratamientos, y muchos pacientes logran curación. Así que cáncer de colon, a pesar de ser etapa 4 en general, tiene buen pronóstico dentro de todo, a diferencia de otros cánceres. Beatriz, importante entonces decirle a las personas y señalar lo vital y lo importante que es el examen de la colonoscopía, ¿no? Exactamente, sí. Y hoy en día la colonoscopía se hace con sedación, así que en general los pacientes no se dan cuenta de que se le hizo la colonoscopía. Es un bastante amigable, mucho más que antes. Y es el tratamiento de elección para mirar por dentro y también para tomar una biopsia en caso de que se sospeche un cáncer. Porque todo cáncer colorectal se diagnostica con biopsia. Sin biopsia no sirve para nada, porque puede ser cualquier otra cosa. Y un poco acotarnos también, entonces habíamos hablado de la prevención, que hay que hacer ejercicio, o sea, que no hay que ser obeso, no hay que hacer sedentarismo, hay que comer sano. Sano significa comer rico, no hay que dejar de comer, pero comer con mucha fibra, mucha legumbre, ojalá evitar las grasas, evitar la carne roja. Se dice que el consumo de carne roja, todo el mundo dice que no hay que comer carne roja porque da cáncer de colon, no cáncer en general. En parte es cierto, pero depende, porque uno puede, todos los estudios de la ONU ahora señalan que se puede comer carne roja, pero ojalá no más de 70 gramos diarios, o sea, en el fondo un bife hecho de 250 a la semana. Y lo otro también es ojalá consumir alcohol, pero también en forma moderada y no fumar tanto, porque todo el alcohol, el cigarro, las grasas, todo tiene compuestos cancerígenos. Es casi como llegar así, mejor no salga a su casa y no coma nada, pero hay que hacer ejercicio, comer sanito, harta verdura, harta legumbre, darse su gusto, tomar un poquito de vino. Yo tomo vino todos los días para tomar vino un poquito nomás. Y controlarse a tiempo, controlarse siempre. Y hasta los mínimos síntomas, sobre todo sangramiento por las deposiciones o un dolor abdominal que no elimina gases por abajo, orienta una obstrucción o subducción, consultar al tiro también. Y hoy en día, el cáncer de colon es GES. Yo soy la directora médica de Oncovida. Cáncer de colon sí es GES. Por lo tanto, los pacientes se pueden tratar en forma rápida y óptima. Que no se olviden de eso. La cirugía y la quimioterapia son GES. No hay problema en eso. Y la medicina, sobre todo la oncología, ha avanzado mucho hoy en día. Tenemos quimioterapia, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, terapia con moléculas pequeñas. En realidad es increíble cómo se ha avanzado en el tratamiento. A pesar de eso, la mortalidad por cáncer de colon es más o menos estacionaria y los casos han ido aumentando. Pero todo tiempo tiene solución. Tiene solución. Muchísimas gracias, doctora Comparini. Muchas gracias, doctora Comparini, por estar hoy día con nosotros en el programa. Esperamos tenerla en una nueva oportunidad con información tan interesante como la de hoy día. Es lo que necesiten. Yo feliz. Gracias. Muchas gracias. Si bien es cierto, la pesquisa temprana de un cáncer es muy importante, también lo es tomar medidas que le ayuden a reducir el riesgo de padecerlo mediante una alimentación saludable y, por supuesto, teniendo un estilo de vida que incluya actividad física, en que ésta se realice en forma regular, y evitar hábitos nocivos como el fumar. Si usted desea volver a ver este segmento, lo puede hacer, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. Pausa y estamos con ustedes.